amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, jueves de fútbol americano nacional, y hay muchísimo, muchísimo que platicar. Ya va avanzando la temporada, ya vemos hacia dónde va ciertos equipos, las tendencias, algunas sorpresas, otros no tanto, partidazos, en fin, mucho, mucho que platicar. Como siempre, la producción de Atención Deportiva, Adrián Enrique, César Márquez, el director, y los saludos como siempre. Cristian Ibáñez, Marco Antonio García, su servidor Gilardo Figueroa. Sí, ¿cómo estás? Partidos muy interesantes esta semana. Marco, ¿cómo estás? Hola, contento. Feliz. La familia tranquila. Muy bien, estamos contentos. Sí, ya fue, se jugó la semana 2 del grupo fuerte de UNEFA. Está también los grandes partidos en Canadá. Incluso hablar un poco de la LFA, que por ahí Mayas dice adiós. Y sí, abramos este programa, va a estar muy, muy intenso. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la UNEFA, el partido del viernes pasado? Antes de irnos a los temas, quiero aclarar ciertas cosas, porque allí hubo algunos debates en redes sociales. Yo no le voy a los burros blancos, tampoco estoy en contra de Auténticos. Simple y sencillamente yo digo que el arbitraje estuvo muy cargado a favor de los Auténticos y aún así se impuso burros blancos. No sé si el arbitraje fue cargado o es una falta de capacidad, no lo sabemos, ya después nos dirá Santi bien exactamente cuál fue la asociación de allá, pero le marcaron en contra todo a los burros blancos, exagerado en muchas ocasiones, una falta personal clarísima sobre un receptor que se estaba tocando la pierna porque estaba sufriendo un calambre, a lo mejor un desgarre. La jugada ya había terminado y llegan y le dan un planchón. Y tres árbitros enfrente, ninguno marca la falta. No, personal. Pero lo peor de todo es que fue conmoción. Resultó conmoción, no puede jugar contra Linces. Y es uno de los sectores titulares. Los jugadores se calientan, sabemos y se entiende, pero los árbitros tienen que marcar esto. Para esto sirven los pañuelos, para marcarlos. Y lo que no se vale es que en la transmisión, el Canal 53 de Monterrey, que es de la universidad, esté defendiendo la actitud de los árbitros. Algunas señalaron que no, pero que principalmente cuando era en contra de los auténticos. Hay que ser imparciales y hay que señalar cuando el arbitraje no es el adecuado. Y creo que este viernes el partido, los chavos, los equipos fueron muy por encima del nivel de arbitraje que tuvimos. Pero bueno, ganaron los burros blancos a los auténticos 14-13, una mini revancha deportiva de la final. Pues no te quiero preguntar, Marco, cómo le fue a tu hijo, porque tiró un pase mejor que muchos profesionales para ganar el partido. Sí, bueno, el partido la verdad es que fue un muy buen partido. Yo la verdad sí me quisiera felicitar a los auténticos porque la defensiva, el coordinador defensivo de auténticos planeó muy bien el partido y estuvo controlando tres cuartos a una ofensiva que es explosiva, porque burros todos sabemos que es una ofensiva explosiva, y lo estuvieron conteniendo hasta que, bueno, al final se dio. Y bueno, respecto a lo que dices de todo mundo que estamos metidos en el americano, sabemos lo difícil que es ir a jugar a Monterrey. Y ellos, hasta eso que, pues uno no puede, cuando uno está en este deporte, sabes que pues no puedes hasta molestarte. Ellos tratan de sacar el mayor provecho de ser locales. Como que, tal vez en la transmisión no se ve, pero por ejemplo, cada vez que el equipo ofensivo de los rivales, en este caso Burros Blancos, va a sacar la jugada, la banda que tiene no deja de tocar. Y por ejemplo, en este partido le pusieron reggaetón intenso, todo el tiempo reggaetón para que no se escuchara. Eso sí es una ofensa. Sí, no, pero la verdad no se escucha nada. Y lo hacen efectivamente para que el equipo ofensivo de los rivales pues no escuche, no oiga las señales del... Y esa es una parte. Dos, lo de los árbitros. Ahí sí está, yo creo que mal, porque deben ser imparciales, independientemente de que estén jugando en casa, pero eso lo sabemos, que ir a jugar a algún lado, sobre todo a Monterrey, es ir a jugar también contra los árbitros. Entonces, pero lo demás, bueno, ellos sacan provecho. La temperatura empezó a las 7 de la noche el partido, y a las 8 de la noche todavía seguía 32 grados centígrados. Vale. Eran 32 grados, entonces la verdad es, pues ellos sacan provecho de eso, ¿no? De la condición pues de local. No tanto porque jugaron de oscuro los auténticos. No, pero ellos están acostumbrados. Sí, pero juegas de claro, y sí sabías que ese sí, factor, claro. Juegas con un jersey, que hubiera jugado con el guinda, los burros, le sube por lo menos 1 o 2 grados centígrados la temperatura al cuerpo. ¿Sí? O sea, sí. Se equivocaron hasta en eso. Sí, sí, la verdad, digo, y ya sobre el partido, pues la verdad fue un partido bueno. Bueno, y al final, bueno,
sale, lo habían comentado, fíjate, los comentaristas lo dijeron porque yo después vi la transmisión. Han dicho, cuidado porque en cualquier momento la ofensiva de Burros puede responder. Y hay quien critica mucho al coach de Tigres porque cuando iban 10-0 y llegan cuarta en la 1, decide jugar un gol de campo, irse 13-0, en lugar de buscar la anotación. Yo creo que estaba bien el 13-0 porque claro, su defensiva había contenido. Pero hay quien lo critica, no, debió haber jugado y se separaba 17-0. Sí, pero igual lo paraban y no ganaban ni los 13, ¿no? Entonces, uh-huh. Y hubiera quedado 10-0. Entonces, bueno, él decidió eso. Los Burros montan una ofensiva al final y anotan el 13-7. Faltan, cuando agarran la ofensiva son 7 minutos y después al final logran tener otra vez la bola. Y bueno, faltando 33 segundos, el lance se pase y es en tercera, ¿no? Entonces, y además, el arbitraje en esa serie final, ya que estaban en zona de gol, expulsan a un jugador sin razón. Y los comentaristas dijeron, hubo un rodillazo inexistente, no sé qué juego estaban viendo. La verdad, creo que ahí se notó, y era el liniero más grande que tienen los Burros. El 68. Blanco. Sí, y el chavo estaba llorando de coraje porque no hizo nada. Sí, fue un empujón, a lo mejor la falta personal, pero expulsión, digo, no sabemos qué le dijo al árbitro también. No le dijo nada. Nada, él dijo, no se vio en la transmisión. No, pero yo hablé con él al final. Tampoco te voy a decir si le dije o no le dije algo al árbitro. Pero bueno, o sea, estábamos fuera, estábamos hablando, platicando, como no lo estaba yo entrevistando, estaba hablando yo como persona de, como papá, uh-huh. de jugador, no como periodista, y ya fue que me dijo, yo ni siquiera. Entonces no lo digas aquí. No, es que me dijo ni siquiera alguna mala palabra ni nada. Dice, él les quedó así, y hasta nada más me dice hacia adelante como para. Hay un empujón, quizá un poquito empujón, fuera de pero tiempo. Nunca le dio un rodillazo. Le cae encima a un jugador de su equipo, que creo que era Alex, ¿no? En una jugada de Alex. Y dice uno, ¿qué rodillazo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí, no, la verdad que, digo, es lamentable que se den este tipo de situaciones y sobre todo que no haya esa imparcialidad, sobre todo de los comentaristas, porque somos los que estamos hablando a una gran cantidad de público y tenemos que ser muy cuidadosos en la manera de transmitir o de dar a conocer los hechos que se están dando en un terreno deportivo. Bueno, yo dudo que el coach Edmundo Reyes haya participado en ese tenor, porque él estuvo en la transmisión del Canal 53, pero sí de repente mis otros amigos como que se pasan de la raya y dicen cosas que están completamente fuera lugar. Víctor, ¿no? Cruz, dijo Sebastián, nuestro amigo Sebastián Moreno, es el Patrick Mahomes mexicano. Víctor Mahomes Cruz va a ser ahora. ¿Sabes qué le dije? Entonces es Víctor Brady García, porque le ganó el Victor, juego importante. Alex Brady. No, bueno. Todavía ¿por qué, incluso. ¿Por qué comparar? ¿Por qué comparar? No, o sea, no viene el caso. Vamos pero a hablar bueno, de nuestro medio, ¿no? Y que porque la forma de lanzar, pues sí, pues, lanza mal. Tiene que lanzar por encima, como Dios manda. No, y además este año ha sido patético, o esta temporada ha sido patética para Víctor Cruz, ¿no? Entonces, pues, dijo, mejor hay que ser un poco más. Por lo menos no le interceptaron 5 pases, ¿no? Pues, sí, por lo menos, ¿no? No, y al final la gente de Burro estaba muy molesta porque al final cuando Tigres avanza y va a intentar el gol de campo, todavía los árbitros, como para la puntilla, le regalan el punto extra. 5 yardas. El punto extra, ¿no? Para el gol de campo. Regalan 5 yardas, le acercan 5 yardas más a los Tigres. Y en el punto extra de Burros también ilegal, los echaron para atrás. Sí, también 5 yardas. O sea, qué curioso que en esas jugadas hay castigo. Y no se ve una sola repetición donde se vean los castigos. Sí, era la patada, la verdad es que estábamos sufriendo porque el pateador de Burros es novato, es su primer año. Entonces, sabía que tenía que meter ese. Hay algo ese que punto se llama extra. Karma. Entonces, bueno. Finalmente el hombre, claro, si lo hubiera fallado, bueno, si hubieran ido les pregunto, extras. ¿Los auténticos están para ser campeones, Santi? Pues mira, yo lo dije desde un principio, después de la paliza que les dio Borregos Monterrey, el hecho de haber perdido, siempre temporada, el hecho de haber perdido aquí en el Estado de México contra Borregos C, y después de haber mostrado la debilidad que tiene su perímetro en los partidos, ya en el primer partido, pues deja mucho que desear el equipo y lo ha demostrado. Lo ha demostrado, ofensivamente, pues las dudas están sobre Víctor Cruz, incluso yo lo dije aquí la semana pasada, yo pienso que va a iniciar la ofensiva va a ser Patricio Quiroga, el otro coreback. Pero yo dije, tiene que irse con Cruz, entonces. Pero maneras, bueno, ¿no? Okay. Es su MVP. Estuvo bien, el momento en que estuvo Víctor, de alguna manera, no jugó mal, pero bueno, ya después ahí se dan las circunstancias. ¿Su corredor cómo se llama? ¿Calzoncito?
Calzón sí, sin número 32. Muy bien, muy bien. Sí, el ataque terrestre de Auténticos es muy bueno. Son dos hermanos. Y su hermano, el número 3. La verdad, los dos son muy buenos. Son excelentes jugadores. Son de Santi. ¿Sabes quién sí sobresale? A mí se me hace un jugadorazo. El número 87, Niebla, el receptor. Agarra todo, lo que le avienta una mano, como sea, súper peligroso. ¿Quién fue el que hizo la tacleada milagrosa, que ya se iba el de Auténticos y lo jaló del jersey y cayó? Eso salvó el partido para burros. El del perímetro que lo alcanza a tirar, ¿no? Sí, ya se iba para touchdown. Sí, no recuerdo, pero sí. Esa jugada creo que fue importante para burros. Pero bueno, Auténticos lo ves para semifinales. O sea, incluso antes de entrar al programa... él decía que Auténticos le gana a Águilas Blancas. Yo la verdad que es el momento ahorita para Águilas Blancas aprovechar las circunstancias. Santi de Auténticos me enseñó su gorra cuando le dije, yo creo que es Auténticos le gana. Ah, bueno. Yo creo que Auténticos no puede irse 0-3. Dije, yo creo que va a reaccionar y le va a ganar a Águilas Blancas. Santi me enseñó su gorra y ya no pude hablar. Pero tú no eres del Poli, ¿no? No, bueno, pues somos universales. Ah, ok, somos universales. Okay, aquí está cualquier equipo hay que promover al fútbol americano de México. Sigue apoyando al Poli, de cualquier, los de cualquier los Pumas institución. Te vamos a echar un lado, ¿eh? No. O sea, hay que ser imparciales aquí, hay que promoverlos a todos. ¿Por qué en no? Ese sentido. Ya demostraron cómo es el periodismo actual, hay que ser parciales, aquí en México somos chilangos, Pumas, Águilas y eso Blancas es lo malo, y eso es lo malo, no es posible que todavía en estos tiempos estemos hablando de que si eres chilango, de que si eres regio, que y allí se crea esta adversidad que a veces muy es innecesaria, es enfermiza, ¿no? Entonces debemos ser muy imparciales y ser muy conscientes y decir las cosas como deben de ser y no aprovechar un medio para sacar o decir cosas que dejan mucho que desear, ¿no? Mira, puedes ser parcial porque, y hasta me lo comentaba Sebastián Moreno, van a un mercado regio, sí, van al mercado de Monterrey y esa zona, ¿no? Pero en el momento en que te vas a nivel nacional o como dicen en Estados Unidos, a los networks, en que SPR toma la señal, cambias tu narración, tienes que adaptarte. ¿Por qué? Porque no, Nuevo León es un estado de 32, a lo mejor el fútbol americano serán 10 estados en México, realmente futboleros, de americano me refiero. Pero pues hay que ser, ahí sí ya tienes que entrar y decir, vamos a ir en SPR abusados. No podemos estar apoyando el mal arbitraje a favor de los Auténticos. No, y menos, como dices tú, en un medio como este, mucho más obligación de uno como comentarista, ser imparcial y enfocarte únicamente en lo que está pasando en el terreno de juego. Y vaya que claro, en ese sentido lo hacen muy bien. Son, la verdad, yo he visto. Analizan bien, se dan cuenta, se ve que jugaron, conocen el deporte, porque conocen cuando hay un castigo, saben cuál fue, y antes de que lo digan ellos ya lo comentaron. En ese sentido, mis respetos, saben mucho de fútbol americano. Incluso lo comentan antes de que los árbitros se guarden del pañuelo. No, la verdad es que sí, saben bastante. Yo, eso es bueno, la verdad, los. Son muy buenos, pero sí les gana el corazón, tal vez, ¿no? Y a lo mejor no lo sienten ellos así, pero sí se ve la playera, ¿no? De Auténticos, que la traen bien puesta. Y no el hecho de que sea la televisión de la universidad, de la uni, como le dicen allá, no hagas un análisis objetivo de lo que está pasando en el campo de juego. Una cosa es que analices el pase, la trayectoria, la tacleada, el fumble, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que justifiques la acción de los árbitros. Eso no se puede hacer. Si los árbitros están mal, tienes que señalarlo. Ni modo. Ahora, ¿y qué asociación fue? En un partido. Si es la asociación de allá de Monterrey. Si es un partido de esta naturaleza, yo creo que la UNEFA debe ser muy cuidadoso en ese sentido y no permitir, aunque sea un partido de temporada regular. Pero era uno de alto nivel. Que pite la planilla local. Tiene que ser una planilla neutral. Sí. ¿Verdad? Entonces, digo, por sanidad o como le quieras decir, salud, pues debe ser, salud, ¿no? Mental debe ser una planilla completamente distinta, ajena tanto al equipo politécnico como al equipo de Monterrey y poner una planilla neutral, claro, que puede ser del Estado de México, que puede ser de Saltillo, que puede ser de Chihuahua, que puede ser de Veracruz, que puede ser no sé de dónde sea. Sí, pero bueno, si nos vamos así más quisquillosos, bueno, ¿quién es el presidente de la UNEFA? No, pero bueno, es de Nuevo León, pero no creo que eso tenga que ver. Pero no es que era un partido muy importante. La verdad es lo que dice Santi. Debió haber sido, porque a lo mejor sí ha sido otro encuentro, pero cuando es contra Burros, que fue la final del año anterior, cuando es contra más que esos partidos, la verdad son muy determinantes en la temporada. Sí, este partido en la temporada puede determinar. ¿Quién juega en casa la final? La localía, nada más. ¿Sí? Ahora, no es el presidente. Puedes decirme, a lo mejor él puede incidir. Es la comisión de arbitraje que está integrada por Juan José Arce, por Germán Cruz
y por eso Pedro Valdivieso, los que determinan cuáles son las planillas, va a pitar cada encuentro. Pero si esto se ha repetido una y otra vez, ¿por qué no en un partido de alto nivel? Digo, puede ser auténtico, si no quiero menospreciar a nadie, contra un equipo que va mal, y dices, bueno, pues no va a pasar nada el arbitraje, pero este juego pudo haber sido el factor el arbitraje, ¿eh? Estuvo a punto de serlo. Afortunadamente no lo fue. Gana bien Burros Blancos. Te pregunto, ¿Auténticos está para semifinales? Yo creo que Auténticos va a mejorar, se lo decía Santi. Yo sí lo veo en semifinales, aunque no son los Auténticos de otros años. Yo sí creo que se va a meter a semifinales y se va a ver este fin de semana. Si este fin de semana Auténticos suma su tercera derrota, no lo veo ya dentro. Así está, es el clavo en el ataúd. Pero si reacciona, cuidado, porque se puede meter y recibir incluso en semifinales allá. Cuando viene Auténticos a la ciudad no le va bien, ¿eh? ¿No? La altura, bueno, no sé, el viaje. Pero fíjate, así ha sido Auténticos, van de menos a más. Uh-huh. Pero este año ha sido un inicio pésimo, muy menos. Pésimo, porque creo que desde 2006 o 2008, no recuerdo muy bien, Tigres o Auténticos Tigres no tenía una marca de 0-2 al principio. Eso salió en el periódico de Monterrey, era la nota de deportiva al otro día. Yo vi el periódico y decía, hace 14 años que no estábamos 0-2, así decía la... 14 años que no iban 0-2. O sea, desde 2006, por decir, 2006, exactamente. Desde que estaba... ¿Y cómo vieron al final? Porque también eso hay mucha discusión. ¿Cómo vieron al final que el castigo para los jugadores los puede ir a gatear? Y hay quien dice que está bien, otros que no, que es denigrante. Al final del partido... Ah, sí, que estuvieron... Como perdieron, el coach está muy molesto y ponen a gatear a todos. Dicen que ya había un acuerdo previo, ¿eh? Dicen por ahí muchos que los jugadores lo hicieron, creo que en la Náhuac, y que cada vez que van a perder... No, pues contra Borregos Monterrey lo hicieron. Mira, Borregos Monterrey lo hicieron, después de que les dio la paliza a Monterrey. ¿Alguien puso por ahí? ¿Y por qué los coaches no? Si también ellos fallaron. Sí, creo que fue Hosler el que comentó eso, no recuerdo. No, fue Garduño. Todos parejos, ¿no? Y los coaches paraditos, muy tranquilos. Yo sé que muchos jugaron y jugadorazos, pero... pues o todos coludos o todos rabones. Claro, que pongan el ejemplo. Jugador, ¿verdad? Yo no lo hago. Fallé en el campo, pues me entreno más fuerte y yo no acepto esas condiciones, la verdad. Sí es denigrante. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo, para empezar, enfrente del rival que te acaba de ganar. Lo haces ya que se vaya toda la gente del estadio, órale. Hay una película, la de Milagro en el Hielo, de Estados Unidos, el hockey del 80, que pierden un partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos y el coach los tiene haciendo las líneas en el hockey. Uh-huh. Están ya dando lo último que tienen los chavos hasta que de repente brote el líder. Pues sí, qué bueno, eso ocurría en los años arcaicos. Hoy en día llegas al campo de entrenamiento, ¿saben qué? El partido fue el viernes, nos vemos el domingo a hacer líneas en el campo. Nos vemos el lunes a ver video. Nos vemos el martes a hacer preparación física. Miércoles, escauteo y ya preparación y instalación de sistema. Y toda la semana no los dejas descansar. Y ahí, en corto, se corrige en corto y en público se hacen las alabanzas o se premia en público. Y si eres jugador no aceptas esas condiciones, menos en tu estadio, delante de tu familia y peor, delante del rival. Del rival. No, o sea, eso es lo peor. A lo mejor se vuelven a ver y a lo mejor Auténticos ganan, no importa. Pero ese momento los chavos todavía se están formando, son universitarios. No, bueno, pues en el deporte si hay un escenario digno para buscar la revancha o que sea la revancha es el deportivo, así que pues, no hay que ser tan... Bueno, es cada quien su mentalidad, ¿no? Además, pues... Si nos ponemos a analizar, aún así que estuvo avanzando en las últimas series, el equipo de Burros, creo que la defensiva lo hizo bien, todavía tuvieron oportunidad. Yo al que pondría a gatear es al holder, ¿no? Que no pudo detener el balón, ¿no? Se puso nervioso. A él sí que lo castigas, porque tiene una función en esa jugada y no la puede hacer. Ese es el que cometió el error. Si la patada sale, a lo mejor es bloqueada, a lo mejor la falla, a lo mejor la mete, no sabemos. Pero la responsabilidad de él era bajar el balón y ponerlo. No es fácil, pero esa era su única responsabilidad. Entrenan para eso. En fin, vamos a una pausa, Marco, Santi. De acuerdo. No se vayan porque tenemos que platicar todavía muchas, muchas cosas más. Regresamos con ustedes, pausa de los 2 minutos aquí en Atracción Deportiva. Hola, saludos de Atracción Deportiva, les mando un fuerte abrazo a todos.
Hola, les habla su amiga Marvel, originaria de Acapulco, Guerrero, pues para invitarlas a todas mis compañeras luchadoras que se animen a estar en este reality show Heroínas. Estamos buscando, están buscando a la nueva heroína de todo México, y esa heroína puede ser tú, puede ser yo, puede ser alguien más, así que anímate a participar, estás cordialmente invitada. Yo ya soy una de las integrantes de Heroínas Marvel de Acapulco, Guerrero. Informes en Atracción Deportiva, www.atracciondeportiva.com, y en todas las redes sociales. No te quedes sin participar. Saludos, Marvel. Hola, Atracción Deportiva, les quiero mandar muchos saludos, que estén muy bien. Hola amigos, soy Tania la Guerrillera para invitarlos a este nuevo reality que se realizará muy próximamente con mujeres, con las damas luchadoras, las damas del ring. Por favor, suscríbanse, no olviden, Tania la Guerrillera. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Salinas, presidente de Liga Mexicana de Béisbol. Los invito a ver El Batazo por Atracción Deportiva, no se lo pierdan. Estamos de regreso con ustedes, pausa de los dos minutos en Atracción Deportiva. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Eduardo Chávez, saludos. Luego por acá nos está viendo también mi hermana Sandra, ¿cómo estás? Mario Piña, para mí no es denigrante, es fútbol americano, es la diferencia con otros deportes. Es lo que te digo, ahí es la discusión. Hay quien lo ve normal porque siempre ha jugado y algunos coaches son muy estrictos y lo hacen de esa manera, y hay quien no lo ve bien, ¿no? Ahí es la perspectiva ya de cada uno. Así que es el sello de cada quien, ¿no? Yo no he visto eso en la NCAA, ni en la NFL, ni en la LFA. Estás en México. Estás ni en la México, LFA, ni en FAN. Estás en México. En infantiles, a mí me lo aplicó un coach, y ¿sabes qué hicimos muchos? Nos fuimos a sentar, y eso que ganamos el partido, pero por tibios, coach, discúlpeme, ganamos. Venimos a jugar, a divertirnos y a ganar, con permiso. Otros lo hicieron, ok, nos tocó el lunes correr más, hacer abdominales, pero no pasó nada. Roberto Soriano, desde 2006, lo de auténticos, ¿no? 2006, exactamente. Le toca Águilas Blancas y Pumas, seguido los auténticos. Imagínate, 0-4 entonces. Con Pumas no, pero, no gana, ¿eh? Pero van allá, Pumas va allá, sí. Pero Pumas trae un trabuco. Bueno. Luego no llega ver, Tigres, que, dice que Roberto. Después de este partido, ¿no? Arce es el peor de todos, dice Roberto Soriano. Marco Antonio Rodríguez, este fin de semana ganan Burros, Águilas Blancas, Leones de la Náhuac Norte, Conadey Borregos, Toluca Aztecas, Borregos México y Fademac Búhos Cardinals. Y Lobos Plateados, ¿no? Pues ya nos dio toda la quiniela. Sí, gracias, Marco. Dice Roberto García, digo Roberto Soriano, dice García, dicen muchas burradas en el aspecto técnico. ¿Marco dice las burradas? En el aspecto o García, técnico, o no entiendo tu comentario. Cualquier arbitraje debe ser imparcial. Pésimo arbitraje en Monterrey, dice Marco Antonio. Yo siempre he dicho que el arbitraje es pésimo y en Monterrey y Chihuahua están en la calle. Pues ahí están los comentarios, gracias. A ver si ya te pones a estudiar las cosas técnicas, Marco, porque ya ves, nos están criticando aquí. No, pero bueno, vámonos al siguiente juego. ¿Algo más de auténticos? No, yo creo que ya. No, la verdad es que sí. ¿Buen juego? El juego de la semana de los cuatro. Pues es que se esperaba más reñido y el de mayor atracción. Y por el antecedente inmediato. La final y todo. Y los chavos lo demostraron, ¿eh? En el campo. Sí, la verdad estuvo muy bueno, 14-13. Afortunadamente, repetimos, el arbitraje, le matamos una expulsión al árbitro que expulsó al jugador de Burros y un castigo, y ojalá y la UNEFA, la comisión, ponga atención en este tipo de partidos que son de muy alto nivel. Si Pumas va a ir para allá, ya sabe a qué le tira Pumas. Entonces, si no se corrige esta situación. Luego, ¿qué otro juego seguíamos? Pumas, precisamente. Pumas. Pumas recibió en el Olímpico a los Linces de Wolfi Pérez y la verdad es que pues les dio fuerte, ¿no? Pero se me hizo barato, ¿eh? No, sí, o sea, realmente 24, fue un partido, 3. Pudo haber sido, muchos pensábamos que a lo mejor pudiera ser más amplio la diferencia. Pero bueno, la defensiva de Linces tiene buenas cosas. Johan no tiene ese toque, no tiene ese ritmo que nos tenía acostumbrados y que le valió ser nominado el novato del año la temporada pasada. Ya se ha visto muy limitado, la verdad no tiene esa explosividad, no tiene ese brazo tan certero que nos siempre nos lo caracterizó desde juveniles. Sí, en juvenil era un fuera de serie, en intermedia siguió bien, pero
ya no era la pieza que daba la, la diferencia y marcaba la diferencia, y en mayor le ha costado trabajo. Sí fue el que más yardas hizo el año pasado, pero le ha costado trabajo. Es un gran jugador, pero le ha costado trabajo brillar, y este partido pues no puedo dar de todo. Y yo ya analizando, porque ya vi como tres veces el partido, porque Linces va contra Burros, entonces ya vi el partido, y la verdad la defensiva de Linces, como dices, es una buena defensiva. Yo creo que es lo mejor del equipo. Es una buena defensiva. La verdad es que el marcador se me hace un poquito engañoso. Se me hace muy fuerte para Linces, para cómo jugó la defensiva de Linces. Meterles 24-3, se me hace como que les pasaron muy por encima. No veo esa diferencia entre Pumas y Linces. Y bueno, pero sí, el resultado está ahí, ¿no? 24-3. Sí, sobre todo pienso que, bueno, ya quedó clara la posición que va a manejar Félix Buendía como head coach de los Pumas, de utilizar un cuarto a un quarterback, que en este caso ha sido Marco Durán el titular, y en la segunda mitad a Daniel de Juanvets, que de alguna manera pues ha sido un poco más explosivo, por decirlo, pero bueno, los dos han tenido buenos resultados. Marco Durán lanzó dos pases de anotación, y después de Juan Bels anotó en una carrera de 33 yardas la diferencia del 24-3. Entonces, la defensiva de Pumas, mis respetos, dejó en 125 yardas totales al equipo de Linces, 61 por tierra, 64 por aire. Chíjole. Habla de una defensa extraordinaria, con el aporte que ha venido a sumarle ahora Alberto de León como coordinador defensivo. Y bueno, eso quiere decir que han ido asimilando el sistema que quiere Alberto de León imponer en los Pumas, sobre todo en ese sistema T que comentábamos aquí la semana pasada, ¿verdad? Pues mira, yo creo que los Pumas se ven completos, no tienen un punto débil, quizá un poquito lo que sería los corredores, y creo que son muy buenos. Bueno, ahora no ha lucido tanto como lo lució en pretemporada Víctor Hernández, ¿verdad? Pero bueno, ahí tiene una gama de corredores, tiene al número uno, a Cisneros. Y producen a lo bestia, ¿no? Los Pumas siempre corredores. Y receptores, bueno, también tiene para dónde ponerles pases cualquiera de los dos quarterbacks, ¿no? ¿Ahorita qué pinta una final Pumas-Burros? Pues pudiera ser, a ver, así como están las cosas. Digo, hay que ver hay que ver a Leones contra equipos de mayor envergadura, ¿qué ¿no? Leones, ¿de qué hablas? Leones de la Nahua. Yo pensé que de Detroit. No estamos hablando de fútbol colegial. ¿Cómo les fue a los Leones? Sí, la Nahua. Le pegaron a la Guadalajara. 36-7 allá en Chihuahua, no es cualquier cosa, ¿eh? Ya demostró que ni Pumas, ni Burros, sino es León, es León. No, o sea, hay que ver esos Leones. También. Hay que ver esos Leones porque haberle ganado auténticos Tigres después de como le ganaron, haber ido a Chihuahua, que es una plaza siempre difícil para cualquier equipo que va a visitarlos. Y ganaron bien. Y la manera que lo ganaron. No, y van a sumar 3-0, porque reciben a Potros. A Potros, que como sea, y es un buen equipo. Son los novatos. Todavía son los Benjamín. Novatos. Sí. Y es en la Náhuac. Oye, entonces, Potros, ¿cómo le fue con Águilas Blancas? ¿Le dieron feo? No, sí, ahí sí se descubrió las Águilas Blancas. Por eso es que Santi ahorita tiene muchísimas esperanzas en las Blancas. Sí, la verdad es que 48-0. La verdad es que muy bien Águilas Blancas en ese resultado. Pero bueno, vamos a ver el próximo partido, realmente, sí. ¿Cómo están las Blancas? Me llama la atención que ahora sí no utilizó mucho las rotaciones de quarterbacks Enrique Zárate. ¿Quién se fue? Inició con el místico Gutiérrez. Número 9. Se vio bien, lanzó un pase de anotación, anotó otro en carrera y de alguna manera se combinó en algunas series con Israel Jiménez, que es el novato. Él lanzó un pase de anotación también, poniendo al místico como receptor. Lo comentaba yo en mi crónica. Ahora sí que Potros Salvajes pagó los platos rotos de la semana anterior contra Pumas. Y bueno, se vio imponente el equipo de Águilas Blancas, y por eso yo pienso que Águilas Blancas tiene muchas posibilidades de aprovechar el momento anímico de los auténticos Tigres para sacar el resultado en esta semana, ¿no? Pues Águilas Blancas le toca contra los auténticos, va a estar bueno. Ahorita platicamos ya de eso al final del programa para ver el pronóstico y un comentario. Ahí está, al místico, mira. Este místico, mira. Se vio bien. Yo me gusta. Muy flaquito, ¿no? Se me hace muy similar a de Juan Bels, en el sentido que es muy, muy peligroso en la carrera. En la carrera, exactamente. No se me hace tan buen pasador, pero sí se me hace muy, muy peligroso. Pero la foto carrera salió muy bonita. Sí, ¿no? No, sí. Pero el novato que mencionas, ese muchacho se me hace que va a ser. Israel Jiménez. ¿Viste cómo traía el balón? Ese muchacho es muy bueno. No lo estaba agarrando de las cuerdas. Muchos corebacks he visto que, como que ya no lo agarran de las cuerdas el balón.
Y no sé, pues a lo mejor eso puede ser un factor de que no sea tan buen pasador, ¿no? No lo sé. Sí, como que yo creo que de los cuatro quarterbacks que mencionaba Enrique Zárate, yo creo que el menos que pensabas tú que pudiera ser el titular era el Místico por sus habilidades. Sí, porque es más corredor, ¿no? Exactamente. Y bueno, él en sus épocas infantiles y juveniles era mariscal de campo. Después fue cambiando la esencia. Y el año pasado fue el mejor corredor de las Águilas Blancas. Exactamente. Entonces, ahora resulta que el Místico pues, fue el que dirigió el ataque de las Águilas Blancas. Y bueno, resultado contundente, 48-0. Que la verdad, pues, qué bueno. ¿Lo qué repiten bueno. con Auténticos ese marcador? No, tampoco. Oye, el año pasado Auténticos perdió con Burros 31-6 o 31-7 aquí en el Wilfrido Macías. Le dieron duro, porque no le va bien a los Auténticos en México. No sé, repito, la altura, la contaminación, el mal arbitraje, seguramente van a decir. Pasa lo contrario. No les va muy bien, históricamente. Y ahora, bueno, pues el hecho mismo de los Auténticos, pues que tienen que salir a demostrar que... Pues que no hay algo, otra. Tiene que salvar la temporada. No hay otra. 0-3, ya creo que no la levanten. Oye, por cierto, la labor que hizo el submarino Cajiga, qué barro, ese muchacho está impresionante, 2 intercepciones. La posibilidad que tuvo otros de salvajes de poner tan siquiera el touchdown de la honrilla, él paró en seco al jugador número 28 de Potros, que es un muchacho fuerte. Y lo paró en seco y no permitió que anotara a Potros Salvajes. Y desde bueno, el año pasado lo estabas tú señalando a este al submarino Cajín. Sí, sí. O sea, es un muchacho que la verdad, mis respetos, es un líder dentro de la defensiva. Bueno, hay líderes ahí en la defensiva, como está también César Durán. César. Está el número 5 también, que es un excelente apoyador. Y bueno, pues digo, qué bueno que hay las blancas. Linebacker. Sí, Cajiga, que no sabes de americano, la verdad es muy rápido, está en la tribuna. Muy rápido, muy inteligente, tiene muy buenas manos. Yo lo único que si yo fuera su coach, lo subiría un poquito más de peso, pero es muy, muy bueno, es excelente. Muy fuerte, ¿no? Yo lo veo es muy fuerte, pero bueno. Pues ahí está, buen triunfo de Águilas Blancas, Potros va a tener que seguir trabajando muy fuerte. Y el cuarto resultado fue el que comentábamos, Leones. El Leones de la Anáhuac. Que fueron 38-7 y fueron a Chihuahua. 36-7. Que no fue en el Olímpico, decías, ¿no? No, 36, no sé qué pasó, que lo jugaron en el campus tecnológico de Monterrey, Chihuahua. Y ahora sí en el juego contra Pumas, sí está anunciado que va a ser en el Estadio Olímpico Universitario de la UASH. Entonces, y sobre todo que cambiaron el horario, ¿verdad? En lugar de jugarlo el sábado en la tarde, ahora va a ser a las 6 de la tarde locales allá, a las 7 de aquí. Y pues yo creo que de alguna manera quieres sacar alguna ventaja por ahí Treviso. O bajar el calor, ¿no? Porque el calor a las 12, imagínate. No, además recuerden que ya en Monterrey, en la parte norte de la República, los meses de agosto y septiembre son los meses, pero que el calor pega, pero contuvo, sí. Pero así bueno, ahí está. ¿Cómo vamos entonces? Pumas, Burros y Leones, 2-0. No, sí, Leones, Pumas, Burros, 2-0. Son los dos que van en primer lugar. ¿Quién va en primer lugar? ¿Pumas? Por la defensa. Pumas por sí, su defensa. Sí, porque es el que menos puntos en contra diez lleva. Puntos solo 10 ha recibido. Ya. Segundo lugar con 27 puntos Burros Blancos y en tercero con 29 puntos Leones de la Anáhuac. Luego 1-1, Linces y Águilas Blancas. Luego Auténticos. Solo 2 Auténticos, Chihuahua, Chihuahua. Y Potros Salvajes. Imagínate ahí los Auténticos con ellos hasta abajo. 3 campeonatos de los últimos 4 años, campeones de intermedia como 20 años seguidos, juvenil. Igual. Sí es un shock para los Auténticos. Yo creo que van a responder, la verdad, pero bueno. Vámonos, ¿qué les parece rapidísimo ya a la CONADEI? De acuerdo. ¿No? Para después regresar con la Nacional y ya ver lo que falte de los partidos de la próxima semana. Pues hubo partidos también muy interesantes, ¿no? Para empezar, Toluca, México, Borregos del Tec Toluca enfrentaron a Borregos de México. México. Es que aquí vi Monterrey, me brinqué. Contra México y fue un buen partido, Santi. Y un resultado que la verdad yo no lo esperaba, Yo no lo esperaba porque pues, era la... Toluca ya se puso las pilas. Exactamente, qué bueno que reaccionó de esa manera y que lo hizo imponiéndose en terreno ajeno. Era la oportunidad para Borregos México de demostrar que están en posibilidades de ir por el campeonato, pero bueno, no fue así. Max Lara tuvo una buena participación y se llevaron el resultado de una manera categórica, sin la menor duda, ¿no? Sí, sin duda, y creo que tienen que responder. Digo, México no es un flan para nada, al contrario, es un muy buen equipo, pero sí fue convincente la victoria.
O sea, 35-16 de visitante. O si hubiera sido en Toluca todavía, ¿no? Pero de visitante creo que Toluca ya está diciendo, ahí vamos. No, y sobre todo después de haber iniciado la temporada enfrentando a los Aztecas y a los Borregos Monterrey, que son los equipos fuertes, haberlos perdido, pues a cualquiera le baja el ánimo, ¿no? Pero ok, yo creo que la labor que está haciendo Gustavo Tella de mentalmente levantar a los chavos para que no se dejen vencer, ahí se demostró en este resultado, ¿no? Por ahí tenemos una entrevista con Max Lara, Adrián. Me parece que este quarterback de los Borregos Toluca que lleva, ¿cuántas temporadas? Ya lleva un buen rato, ¿no? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, el año pasado estuvo fenomenal. Creo que son tres temporadas, no estoy muy seguro. Y había estado titubeante en este arranque de temporada, pero pues esta semana, vamos a corte y después del corte entonces tenemos ahí ya la entrevista, pero bueno, bien por Max Lara, vamos a una pausa. Regresamos con ustedes para ya tener la entrevista y seguir platicando de CONADEIP y todo lo que nos falta también de ONEFA. Hay noticias de la LFA, como decía Marco, hay noticias FADEMAC, de su Liga Mayor. Liga Mayor, sí. Ajá, lo escucharon bien. Y regresamos con ustedes en un momento, no se vayan, quédense. Pausa los dos minutos, Atracción Deportiva. Hola, mis amigos de Atracción Deportiva, les mando un fuerte abrazo a todos. Hola, les habla su amiga Marvel, originaria de Acapulco, Guerrero, pues para invitarlas a todas mis compañeras luchadoras que se animen a estar en este reality show Heroínas. Están buscando a la nueva heroína de todo México, y esa heroína puede ser tú, puede ser yo, puede ser alguien más, así que anímate a participar. Estás cordialmente invitada. Yo ya soy una de las integrantes de Heroínas Marvel de Acapulco, Guerrero. Informes en Atracción Deportiva, www.atracciondeportiva.com, y en todas las redes sociales. No te quedes sin participar. Saludos, Marvel. Hola, Atracción Deportiva, les quiero mandar muchos saludos, que estén muy bien. Hola amigos, soy Tania la Guerrillera para invitarlos a este nuevo reality que se realizará muy próximamente con mujeres, con las damas luchadoras, las damas del ring. Por favor, suscríbanse, no olviden, Tania la Guerrillera. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Salinas, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Los invito a ver El Batazo por Atracción Deportiva, no se lo pierdan. Regresamos con ustedes aquí en Pausa los dos minutos, Atracción Deportiva, todos los jueves para platicar de ONEFA con CONADEIP, FADEMAC, LFA, FAM, todo el fútbol americano de México, Santiago Ibáñez, Marco Antonio García, su servidor Gildardo Figueroa, toda la gente de Pausa los dos minutos. Vámonos con la entrevista, ¿ya la tenemos? Adrián, ¿tú nos dices? ¿O todavía? De Max Lara, quarterback de los Borregos Toluca, quien se vive. ¿No jugaste con su papá de Max Lara? ¿No te tocó jugar con él? No. ¿No? Porque fue de los Aztecas también. ¿En qué año jugó? Ay, pues no, ya sí, pues, yo creo que es un poco más. No, yo también, ¿no? Pero tú eres de los 80, ¿no? Los Guerreros Aztecas. Subí en 86. No, entonces 86 fue mi primer año. ¿Te acuerdas? 1970. Ha sido los 70 ya casi. ¿Jugó en 86? No. Sí, en 86. Sí, pero qué curioso, ¿no? El papá de Max Lara jugó en Guerreros Aztecas, el papá de Alex García jugó en Guerreros Aztecas, entonces. El papá de Jerónimo Arzate jugó en Guerreros Aztecas. ¿Cómo no? Cristán Moreno. Sin ofender a ninguno, los papás eran muy malos en Guerreros Aztecas, pero los hijos salieron buenos. No, papá, Tristán Moreno. Selección Pumas 5. ¿Cuántos campeonatos tuvo Guerreros Aztecas? Seleccionado. Ya, gracias. Como jugador. Vamos a escuchar. ¿Y qué diferencia de Tristán con sus hijos, Chaparrito, pero entró, Tristán Moreno. El Oso Romero, un amigazo también. A mí me cae, la verdad, súper bien. ¿Tú conociste al Oso Romero? Era más para atrás. Más para atrás él. No, Tristán Moreno me cae súper bien. Es una persona muy. Lo bueno es que Pumitas Azul siempre le ganamos a Pumitas Blanco, pero bueno. Max Lara, escuchamos las palabras de Max Lara después del partido, que fue el sábado pasado. Sí, el sábado. En el día de hoy, ¿cuál crees que fue la clave para sobreponerse de un marcador adverso de 7-0 y terminar ganando prácticamente al doble al rival?
Pues la verdad es que la confianza, eso que nos han enseñado los coaches y que trabajamos en la semana, pues es el resultado de este marcador. ¿Qué puedes decir del siguiente rival? Como decía hace rato, la verdad es que no sé cómo haya quedado hoy Guadalajara, pero nunca es bueno descartar a ningún rival. En CONADEP la competencia es siempre al máximo nivel y creo que le vamos a tener que jugar al tú por tú como todos los como estos años. Ahí está las palabras de Max Lara al final del partido. Él lo dijo y tú ya lo habías comentado. La reacción, el carácter, ¿no? Fue lo que demostraron, porque el fútbol lo tienen. Sí, definitivamente es un equipo muy bien balanceado, un equipo fuerte, un equipo con habilidad, un excelente receptor como es Giovanni Aro. Excelente, excelente. Creo que sí. Pero no, ese amigo es fuera de serie. Y fíjate que a mí me gustaba mucho más cuando jugaba de safety. Él de niño jugó con mis hijos y jugó en Gamos y jugó en Cherokee. Jugaba hasta de callback. Me acuerdo en una final. Muy habilidoso, que jugó de muy hábil. Es de esos jugadores que te puede estar en cualquier posición y en todas las hace bien. ¿De guard medio? No, tanto por su complexión, pero la verdad es que de callback, de corredor, de receptor, de defensivo, era impresionante las intercepciones que hacía y las devolvía casi todas. A veces anotación, muy muy buen jugador. De cualquier posición de los 7 contra 7. Sí, ¿no? Claro. Vámonos a otro partido, el TEC. ¿Cómo le fue al TEC? Al TEC iba con Guadalajara. Yo la verdad esperaba y fue allá. Nos encontramos en el hotel, pero me encontré en el hotel allí. ¿Te quedaste a ver el juego? No, pero nos encontramos en el hotel a Guadalajara, que jugaba contra Borregos Monterrey. Y yo la verdad es que pensé que les iban a dar una verdadera paliza. No fue tan fuerte. Pues no, después del resultado tan asombroso y que tuvieron contra Borregos Puebla, pues podía esperarse una paliza de Borregos Monterrey. Pero Guadalajara anotó al final, ¿no? Porque los llevaban, creo que en cero. Iban 30-0 y se acercaron 30-14. Sí, ya bajaron después el ritmo de Monterrey. Bueno, se pusieron 28-14, pero en el intento de punto extra, creo que se los bloquearon y se los regresaron de anotación 2 puntos, ¿no? Y bueno, por lo menos el equipo no se entregó. Este número 6, Satarain, el corredor de Tecos, un excelente jugador. Y de alguna manera fue el que dio la cara por los tapatíos. ¿Salió de Tecos? No. ¿Por qué? ¿Por qué dices de Tecos? Sí, salió de Tecos él, exactamente, y se lo llevó Alfaro. Exactamente. Alfaro, el Tec de Guadalajara. Él fue el que hizo las 37, dos anotaciones. 37-14 finalmente. Sí, a final de cuentas. Pues bien, bien por el Tec de Monterrey, que digo, yo no esperaba que tan rápido Altamirano los cambiara y este equipo otra vez ya está, ¿no? Y curiosamente, el coach Altamirano ahora combinó a sus mariscales de campo, metió a Emilio Lezondo, metió a Sebastián el Pollo Hernández, metió también a Corral. Y de alguna manera, pues los tres mariscales anotaron un pase de anotación, entonces se ve un equipo muy equilibrado en ese sentido y le está dando oportunidad y no se está dejando nada más llevar por uno para dirigir a la ofensiva, sino les da chance a todos, ¿no? Y Aztecas, ¿cómo le fue a los Aztecas también? ¿Ganaron? No, pero bueno, les costó todo. Sí, un partido, un clásico poblano, que ahora sí fue un clásico porque se dieron hasta con la silla. La tribuna llena completamente, el ánimo estaba a todo su esplendor y bueno… Jugaron en el campo de cráter azul, que le llaman al campo TEC, y ahora sí que Kevin Correa como número 20, corredor número 26, y el Retana, que este muchacho, mis respetos, este es un… Usted lo ve y es un niño que está delgadito, está… ¿Usted que, él o usted yo? No, me refiero a la gente que nos está escuchando. Ya nos habla de usted y toda… No, y es impresionante ver… ¿Cómo es capaz de regresar? Patadas de despeje, patadas de kickoff. No, es impresionante este muchacho, número 19 de los Aztecas de UDLA, y hizo un regreso de 99 yardas, que de alguna manera fue la diferencia pues en el sí. resultado. Correa sí. es el mejor jugador, ¿no? ¿Ahí? Kevin sí, Correa, Kevin corredor, Correa, es un corredor, 26. La verdad es muy, muy bueno. Yo creo superior a la mayoría, sí sobresale mucho. Y este muchacho Retana, desde niño, también yo lo vi en Redskins, y siempre fue un jugador… También el que marcaba la diferencia y lo sigue siendo, ¿no? Y tiene cara de niño, ¿eh? ¿Sí? Tú lo ves. Es que sigue siendo niño. Tú lo ves y te tiene cara de niño. Y es lo que impresiona ver cómo este muchacho, a pesar de toparse ahí con jugadores de tamaño impresionante, les da la vuelta y los deja por velocidad, pero bueno. Y los próximos partidos de CONADEP, la verdad, muy bueno, sobre todo ese, ¿no? El de la UDLA. Exactamente. Borregos Monterrey va a Cholula a visitar a los Aztecas. El sábado. El sábado a la 1:00 p.m, es el juego por el liderato del grupo Independencia. ¿Los dos mejores equipos de México? No, yo no quiero. La UDLA le ganó a los burros.
los burros le ganan a Auténticos. En scrimmage. Y Borregos le barrió a los Auténticos. Entonces, no, bueno, pues ahí está. En scrimmage. Pero ya habría que verlos ya en el campeón contra campeón. Apostamos, mira, ahí está el Tec. Ese es el Tec. ¿Qué ole? Ahora que sean campeones la UDLA y burros. La entonces, UDLA. ¿Dices entonces, que la UDLA sí le va a ganar al Tec? No, pero dices que la UDLA o el Tec, cualquiera de los dos. Ahí vamos a pasar. Yo veo al Tec todavía más completo, la verdad. Pues ahora, ahí se va a ver. Ahora en Cholula, contra la UDLA, es una gran prueba para Monterrey. Y yo no estaría tan seguro. Si ahorita tuviera que apostar, voy a la UDLA. ¿Vas a UDLA? Voy a UDLA porque es en Puebla. No, y además el coach Fisher es de colmillo retorcido. Tema de líder en la quiniela, mi Gil, ¿verdad? Mira, solo porque les regalo los juegos de Miami, pero bueno. Pero estás reclamando uno que pusiste bien. ¿Qué pasó? No, sí, pero oye, fui el único que le fui a Miami en tu próximo partido. Yo también. Tú le fuiste a los cargadores. Nunca. Nunca haría pero eso. Pero bueno. Vayamos a los juegos de CONADEIB. Vámonos ya a los pronósticos, ¿no? Sí, CONADEIB, sí. ¿Quiénes juegan? A ver. CONADEIB, Tec Guadalajara visita a Tec Toluca. No, pues gana Toluca. Mi Toluca de toda la vida. Luego Tec Monterrey visita a los Aztecas de la UDLAP. Ya dijiste tú. Yo, pero tú. Yo voy a Monterrey. También. ¿Tú? Con tal de ser Contreras conmigo. No. Toda mi vida he sido Azteca, pero creo que Monterrey está mejor. Borregos México visita a Borregos Puebla. Voy Puebla. Es que es allá. Voy Puebla. Alguien tiene que irle a México. México tiene que Puebla, salir. En sus dos últimos partidos ha mostrado buen durísimo, nivel. Durísimo está jugando, ¿sí? Puebla. Y si no le ganó Aztecas fue porque la Divina Providencia estuvo a favor de los Aztecas. Yo creo, ¿no?, en los Borregos México. A ver, este va a ser su juego. Si no es este, ya no lo hicieron. Pero bueno. Digo, Coach Simón, si nos estás viendo, con todo respeto, pero sí, voy Puebla. Sí, tienen con qué. Yo sí voy contigo, Coach Simón. Yo sí voy. ¿Y Onefa? De Onefa, los partidos, mañana inicia la semana. Hay dos juegos. Es el de... Mañana es... Sí, hay Chihuahua, dos juegos. En Chihuahua. Chihuahua, sí, cierto, Chihuahua contra Pumas. Águilas recibe a Pumas CU a las 6 de la tarde de ella, 7 de México. Es a la misma hora entonces. Sí, va a coincidir. Entonces ahí, Wash contra Pumas, allá en Chihuahua. ¿Quién le vas? Pumas. Debe ganar Pumas. Pumas, ¿no? Sin definitivamente. Problema. Luego aquí, en el home, Linces recibe a Burros Blancos. Voy Burros Blancos. Burros. Voy Burros, pero no fácil. Burros, pero no fácil. Esa defensiva, me gusta la defensiva de los Linces. Sí, Burros. Pero fíjate, Burros Blancos, y lo dijo en su día de prensa el coach Agustín López, 3 juegos nocturnos. 2 victorias prime al momento. Time. Y de visitante. Prime time. Es el horario estelar. Después viene el juego contra... ¿A quién reciben la cuarta fecha? ¿Burros? No, bueno. Y después va a CU a jugar contra... ¿También en la noche? No, es a mediodía. Sí. Pero, o sea, en 5 juegos de temporada inicial, 4 son como visitante. Está bien. Y ahorita va... Imagínate, cuando cierra... Ha solventado la mitad, el 50% lo ha solventado a su favor. Recibe a la Anáhuac. Un buen partido. Ese va a ser... La primera prueba para los Leones. Bueno. Va a ser un partido porque los Leones, la verdad, no han tenido un rival tan fuerte, Leones. No, pues Auténticos. Sí, pero fue en su casa. Y Auténticos, como decimos, siempre baja mucho. Luego, ahorita fue a Chihuahua. Pero no hay que restarle mérito. Contra Potros. Pero no hay que restarle mérito a la victoria en Chihuahua. No. Sí, o sea, tienen su. Dale. Entonces, Águilas Blancas recibe Auténticos. Yo voy a Águilas Blancas. Ya, ¿a quién le vas, Vigil? Auténticos. Auténticos. Muy cerrado, muy cerrado. Sí, pero yo también cerrado, pero voy a Auténticos. ¿Conste? Es ganar o ganar, ¿sí, no? Aquí mira, nos vemos al trocho de saber quién fue. Y Leones de la Anáhuac recibe a Potros Salvajes. Ya sabes quién va a decir. No, pues es obvio que va a ganar Leones, digo. ¿Obvio? Claro. Potros casi le pega a los burros. Oye. Pero fue en su casa. Oye, pero después de la paliza de 48-0 con Águilas Blancas. Fue de visita. Y de visita. Tengo que irle a los Leones nomás. Sí, es Leones. Ya, Leones. Ahí estamos, ¿no? La Nacional, a ver, menciona los juegos porque se nos acabó el tiempo. Los resultados de la Nacional. Leones de Querétaro, 24-5 a Tecos de la UAJ. Toros Salvajes, 27-0 a Halcones de la Veracruzana. Lobos UAP perdieron contra Frailes, 25-3. No. Sí, 25-3. 3-13. Lobos. ¿Sí?
3-13. Sí, okay. Tengo 25-3. No, sí fue 3-13. Y Leones Negros perdieron contra los Lobos WAC 6-35. Sí, 35-6. Sí. Y Leones 44-21 a Pumas Acatlán. No, Cacatlán. Que no. Los bueno, Leones de Cancún. El juego por el liderato del Grupo B lo resolvió favorablemente con una buena actuación del coach Rovirosa, 3 pases de anotación, una anotación. Hola, y 2 anotaciones de Montini, que son excelentes jugadores. Santi, perdóname, pero tenemos que ir. Adelante. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el martes por acá también para platicar de la NFL, del primer triunfo de los Dolphins esta semana y del triunfo. ¿Del triunfo de quién dijimos? ¿De quién iba en contra? ¿Del TEC o quién iba? Tú vas a México. A México, el triunfo de Borregos México. Y van a ver cómo van a estar ellos acá. Van a decir, Gil, mis respetos. Ya no podemos hablar de los mayas, de la RFA, que ese equipo se va este año. Se va el franquiciatario. Dicen que a lo mejor se va a Cancún, que a lo mejor se queda en México, será hasta... Pero como que dejaron la puerta abierta para un año, ¿no? No, y la cuestión es ahora se van a pelear a todos los jugadores. 30 jugadores entran al draft y a ver a dónde se van. ¿No? Por eso, ahí cada equipo va a tener el draft y oportunidad de draftearlos. ¿Dónde se va, Marco? No, hasta que no haya ese draft, nadie puede tener contacto con nadie. Híjole, bueno. De hablar, muchísimas gracias, pásenla muy bien, quédense en Atracción Deportiva. Gracias Santi, gracias Marco, Adrián, Enrique, César, toda la gente de Atracción Deportiva y de pausa de los 2 minutos, hasta la próxima.